suculento. Sean bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video, carajo. Y sí, amigos, llegó el día. El día que voy a decir si soy hombre o soy mujer. No, no es cierto, eso no lo diré. ¡Soy un alien! No, mentira, mentira. Yo sé que muchos extrañan esta sección. Así que dije, pato, si has hecho 10 pasos para hacer loli, 10 pasos para hacer kawaii, ¿por qué no hacer 10 pasos para hacer un lapicero? O sea, todo mundo quiere ser un lapicero. Yo quisiera que me utilizaran así de cabeza y pudiera pintar con mi cabeza. No, no es cierto, sería muy raro. Creo que no. Vale, ya sé, nadie quiere ser un lapicero en esta vida. Tranquilo, lapicero, no te ofendas. Dije, ¿por qué no hacer 10 pasos para ser otaku? Porque eso sí soy, porque loli pues no soy y kawaii menos, o sea, solo mírenme. ¿Cómo esto puede ser kawaii? ¡Doy pena! Ok, no, ya. ¿Pero qué mejor? Que darle los 10 pasos. 10 pasos definitivos para ser otaku. Salud. Y es que sí, amigos, para ser otaku se requieren unos pasos forzosos. No, no es cierto, es mentira. Pero lo que les voy a decir a continuación son algunos pasos. Así que al final de este video me tienes que poner en los comentarios qué paso te falta a ti para completar tu nivel de otakutez. Otakutez, otakez, otaku. Ser otaku. Paso número uno. Así es, amigos, y comenzamos con el paso número uno. Que el paso número uno es ver anime. Sí, no, ni moque. Ver anime es muy importante para ser otaku. Pero no solamente es ver anime. Es comer mientras ves anime. O sea, si no comes mientras ves anime, no puedes ser otaku. Si alguna vez has visto anime y no estás comiendo, que son unos chetos, no eres otaku, No, no es cierto, es broma. No solamente es ver anime, es obsesionarte con un anime. Y es que a todos nos ha pasado. Si eres otaku, ya te pasó empezar a ver un anime y no parar hasta terminarlo. Porque desde el primer capítulo te va a atrapar como si fueras una pokebola. Digo, como si fueras un Pokémon. Así que sí, tienes que ver anime y de repente decir, oh, son las 5 de la mañana. ¿Qué hago? ¿Duermo o veo más anime? Veo más anime, obviamente. Yo a esta edad ya no puedo. A la 1 de la mañana ya me estoy muriendo de sueño. Paso número 2. Cantar los openings de anime. Muchos openings de anime. Bueno, a lo mejor no tantos. Digo, la verdad es que yo no me sé tantos. A veces se me quedan los que veo y veo y veo y veo y veo, pero no me los aprendo completamente. Pero si tú quieres ser otaku, tienes que aprendértelos de principio a fin. Y después decir el famoso Gran no sponsor no tekyo de Okirishimasu. Algo así es, ¿no? ¿No? Algo así. Vale, nunca lo he podido decir bien. Pero bueno, saberte los openings de tus animes favoritos es muy importante. Porque así si un día ves en YouTube los famosos videos de adivina el opening de anime, te los vas a saber todos y vas a demostrar que eres un otaku. Yo siempre pierdo en esos videos. Aparte de que me pongo nerviosa cuando me ponen 10, 9, 8, 7, 6. O sea, a lo mejor me sé el opening, pero de repente empiezo la cuenta regresiva y me pongo nerviosa y pierdo. Me pasa algo así. ¡Uf! Sí, no, yo me sé todos los openings de Inuyasha, obviamente. ¿Qué? ¿No me crees? O sea, ¿quieres que haga un video de esos que dice adivina el opening en 3 segundos y te demuestre que sí me lo sé? A ver, pórmelo. El mundo es... 3, 2, ¿qué anime? Digo, opening. ¡Ay, cucarachas! Pizza. Sí, amigos, me pongo nerviosa y pierdo en esas cosas. Pero bueno, no estamos hablando de mis traumas, ¿verdad? Regresemos al tutorial. Paso número 3. Ir a las convenciones de anime. Obviamente tienes que ir a una convención de anime. Es el mundo perfecto. Es el lugar perfecto. Es hermoso. Suculento. Hay comida. Y yo siempre tengo hambre. Entonces es el lugar perfecto, amigos. O sea, venden sushi, ramen. Tengo hambre. Amigos, si nunca has ido a una convención de anime, definitivamente te estás perdiendo de mucho. Y más si tienes amigos y vas con amigos y haces cosplay. Y más si eres rico, tienes mucho dinero y puedes comprarte todo lo que hay ahí, porque yo no puedo, es muy caro. Si ir a una convención de anime, oigan, ¿qué me alcanza con 5 pesitos? ¿Nada? Ah. ¿Qué, cómo entré? No era gratis. Ya me voy. No. Pero sí tienes que tener en consideración que ir a una convención de anime te puede salir un poco elevado. Obviamente si es que quieres pagar entrada, comer y aparte comprarte muchísimas cosas. Porque es que yo siempre que voy a una me quiero comprar todo, carajo. Y no me compro nada. No tengo dinero ni nada que dar. Paso número 4. Conseguir cosas otaku. Para ser otaku tienes que ser millonario. Porque si no, ¿cómo compras las cosas otakus? Y tengo 5 pesitos. No, todo es caro. Hay cosas que sí son baratas. Como por ejemplo una figura de colección de Miku que vale como 10 mil pesos. Que, uff, no, dame 10, dame 10. No, ¿qué 10? Dame 100, dame 100. ¿Que para qué las quiero? Pues te vale, ¿no? O sea, yo quiero 100. O sea, me peleó con la nada, amigos. Atrás de la cámara no hay nada, pero...
No, 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 las figuras sí son muy caras. Pero sí hay cosas que varían de precio. Por ejemplo, si te quieres comprar pines, el precio no es tan caro. O si te quieres comprar pósters de anime, creo que tampoco es tan caro. Yo creo que los precios de cosas otakus pueden estar desde los 5 pesos mexicanos, no sé. Pero sí elevarse hasta... Uf, no. Como por ejemplo comprarse una muñeca tamaño real. Uf, sale carísimo. No es que yo lo haya intentado ni haya buscado nada de eso. ¡Un otaku gastó casi $20,000 en una figura coleccionable de tamaño real! Si tuviera el dinero lo haría, pero no lo tengo, así que no lo haré. Paso número 5. Seguir canales que hablen de anime. Como por ejemplo este, suscríbete. Lo hermoso del internet es que hay muchísimo contenido de anime. Canales que se especializan en ese contenido, en donde puedes ver tops de anime y recomendaciones. O sea, eso es muy genial. Porque si estás aburrido y no sabes qué ver, entras a YouTube y buscas animes que ver que traten sobre tal cosa. O sea, está todo. Recomendaciones de animes escolares, recomendaciones de animes yaoi, recomendaciones de animes yuri, recomendaciones de animes hentai. No, no es cierto, eso no, no, o sea, sí hay, pero no sean cochinotes. Paso número 6. Este paso es muy importante. Muy importante. Porque en tu camino, otaku, en tu andar por estos lugares hermosos, bellos, suculentos, te vas a encontrar con muchos haters. Entonces a lo mejor te insultan, te dicen cosas feas, te golpean. No, no es cierto, eso no, no lo permitas. Bueno, en realidad no permitas nada de esto. Pero sí es verdad que te vas a encontrar con cosas un poquito feas, porque hay gente que no sabe respetar los gustos de los demás, bla, 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 bla. Ya saben, gente que no tiene vida. Así que es muy importante no avergonzarte por tus gustos. Si tú estás seguro que te gusta el anime, que eres otaku, que te gusta ir a las convenciones de anime, ¿qué? Que el mundo diga lo que quiera, carajo. Mientras tú seas feliz, no importa. ¿Y saben por qué no importa? Porque no le haces daño a nadie. Tú eres feliz viendo anime, tú eres feliz haciendo cosplay. Entonces no te tienes que avergonzar. E ignora todos esos comentarios que te digan. Paso número 7. Chicos, un otaku no es otaku si no tiene al menos un póster de anime en su habitación. A la mayoría de los otakus les encanta pegar pósters de anime en su habitación. Es más, no solo a los otakus, también les pasa a los que les gustan las películas. Pegan pósters de películas, pósters de K-pop, pósters de todo, carajo. Así que es hermoso tapizar todo tu cuarto de pósters de tus gustos. Y obviamente si eres otaku, pues de anime. Porque amigos, ¿a quién no le gustaría una habitación como estas? He conocido el amor de nuevo. Solo me falta tener dinero para poder tener así mi cuarto. Paso número 8. Este es uno de mis pasos favoritos, definitivamente. Porque sí, amigos, a mí me encanta tener mi celular, mi computadora y todo lo que se pueda personalizado con fondos de anime. Ahorita tengo un fondo de pantalla de Citrus y mi fondo de pantalla de la computadora es de Kimetsu no Yaiba. Así que si llegaste a esta parte del video, ponme en los comentarios cuál es tu fondo de pantalla que tienes en este momento. Si es de anime, pues mejor, obviamente. Si es de una empanada, pues también pónmelo en los comentarios. ¿Alguien tiene un fondo de pantalla de una empanada? Amigos, creo que en ese momento voy a cambiar mi fondo de pantalla por una empanada. Quien abra mi celular va a decir, what the fuck, ¿por qué pones una empanada? Este va a ser mi nuevo fondo de pantalla, ahorita se los voy a enseñar, van a ver, van a ver. Y miren, amigos, mi nuevo fondo de pantalla. Miren, miren esto, miren esto. ¡Oh, por Dios, amigos! Una empanada. Y mi pantalla de bloqueo es... ¡empanadas! Y así es como dejas de ser otaku y te vuelves fan de las empanadas, ¿no? ¿No es cierto? Sigo siendo otaku, amigos. Pero ahora mi fondo de pantalla es una empanada. Like por mis empanadas. Pero bueno, amigos. ¿Por qué tienes una empanada de fondo de pantalla? Mira, yo no ando juzgando tus gustos, ¿ok, Andy? ¿Comemos empanadas hoy? No. Paso número 9. Si eres fan del anime, este paso es muy importante. Porque tienes que tener un anime favorito. ¡Favorito! Ese anime que te encanta, que no lo puedes dejar de ver, no te aburre, que te sabes la historia al derecho y al revés, que te sabes los diálogos, que sabes cuántas pestañas tiene tu personaje favorito de ese anime. Es más, hasta has buscado su versión yaoi, hentai, yuri. No, no, no lo han hecho. No, no. Solo yo. No, pero normalmente los otakus tenemos un anime favorito. Pueden ser dos, pueden ser tres, los que sean, pero son los animes que más nos gustan. Y que si nos hicieran la pregunta de si todo el anime dejara de existir, ¿qué anime salvaría? El anime que en este momento estás pensando es tu favorito, entonces. Déjame en los comentarios la respuesta de esa pregunta. ¡Boku no Pico! No, Boku no Pico no, por favor no pongan eso. Si el anime dejara de existir, ¿qué?
¿Qué anime salvarías? ¿Boku no Pico? No, no, por favor, no. No. Paso número 10. Y el paso número 10. El último paso. El paso que te define como un otaku. Es más, ya no es solo un paso. Es un deber. Una misión. Algo que tienes que hacer en esta vida. Y ese paso es meter a alguien al lado oscuro. O sea, no, no, no literal. Tienes que recomendarle un anime a un amigo y hacer que se vuelva otaku. Pero amigo, si tú eres otaku, tu responsabilidad en este planeta es ir y decirle a un amigo: tienes que ver Boku no Pico. No es cierto, Boku no Hero. Tienes que ver un anime ya. El que sea, no sé, Death Note. No sé. Así que si todavía no lo has hecho, tienes 10 segundos para hacerlo, si no el mundo explotará. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya lo hiciste? Todavía seguimos vivos, ¿eh? Pero bueno, amigos, yo creo que hasta aquí llegamos este video. Si te ha gustado y has hecho alguno de los pasos que te mencioné, suscríbete a este canal. No olvides dejar también tu suculenta manita arriba y compartir este video con todos tus amigos. También recuerda ponerme en los comentarios qué otro video de 10 pasos te gustaría que hiciera. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente video. ¡Guau! ¡Chao! Tengo hambre.